Armando Manzanero, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, encabezó como cada año, la Comida por el Día del Compositor, en las instalaciones de la SACM, con la presencia de Martín Urieta, Reilly Barba, José Manuel Figueroa, Bobby Pulido, Laura, Juan y Víctor Zaizar, Álvaro Carrillo Hijo, Roberto Fausto, Yosio y José Alfredo Jiménez Hijo, entre otros, también asistieron los abogados Cipriano Sotelo, de la sucesión de Joan Sebastián, y Guillermo Pous, de la sucesión de Juan Gabriel, quien se retiró de la comida sin dar entrevistas, a pesar de que se había comprometido con varios medios, incluyendo TV Notas. Don Armando, este Día del Compositor no podía faltar la misa donde se recordó a los fallecidos, en realidad toda la gente que se fue, que ya no está aquí, es la gente que sostiene la parte fuerte de la sociedad, que son los catálogos de oro, la música que se canta en todo el mundo. En relación a Juan Gabriel, ya cobró alguien sus regalías. Con eso de que Joaquín Muñoz insiste en que sigue vivo, yo creo y pienso que como que ya estamos bastante agradecidos para creer en Pende%. Regalías, por supuesto él no porque ya está en el cielo, pero sus descendientes claro que lo harán en su lugar. Es uno de los compositores que son para siempre, por lo que en 20 años todavía se va poder hablar de ese tema. No ha habido ningún acercamiento con su heredero Iván Aguilera, para pagar las regalías de Juanga. Acuérdese que yo soy presidente de toda la sociedad, yo no quiero acercamiento con nadie porque yo tengo que trabajar para todos, no para un solo compositor. A los mexicanos nos reconocen más en el mundo entero, más por la música que por otras cosas, y eso es gracias a los compositores que tenemos, que hemos tenido y seguiremos teniendo. Cada año se ve gente nueva y más compositores en esta comida por su día, estamos hablando de 1.600 personas. Hace 32 años cuando yo empecé en la SACM, lo hacíamos en un lugar que está en Portales, y éramos creo que 200 compositores, ahora somos 1.600, muy bien atendidos todos con un menú insuperable y el tequilita que no puede faltar. ¿Cómo van los avances para regular y cobrar regalías en las plataformas digitales? Es lo que más orgulloso nos tiene este día en la sociedad, a los que dirigimos esto, porque es una de las naciones de las primeras que desde hace 2 o 3 años estamos liquidando eso tan complicado que son las redes sociales. La prueba de eso es que toda la nueva generación, la gente que está en ese ámbito, los tenemos con nosotros y creo que se sienten a gusto, concluyó.